Un extenso corredor de sabinos enmarca el camino. Una sorpresiva sucesión arbórea nos abriga, nos rapta y nos traslada. Alejados del bullicio citadino, un desbordante espejo de hojas y ramas anuncian la llegada. En medio de sembradíos de maíz y magueyes fecundos, se levantan sus muros. Una fachada medieval encierra la magia de una hacienda, la Hacienda Santa Bárbara, que en la proximidad del volcán, la Malinche, da cuenta del paso del tiempo, de la rica e inagotable historia de México. La ruta de las haciendas, una ruta con olor a tierra, nos trae en esta ocasión a un lugar maravilloso, la Hacienda Santa Bárbara. Pues bien, estamos aquí en la Hacienda de Santa Bárbara con el señor Javier Zamora. Javier, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa y quisiera que nos platicaras un poco de lo que significa este patio, cuáles son los periodos en los que ha ido pasando la hacienda de Santa Bárbara, y que nos digas cómo llegaste tú aquí. Claro, en algún momento fue de mi abuelo. La hacienda tiene varias etapas constructivas. La primera etapa fue el siglo XVII, que ya lo veremos en la capilla y en el patio que está aquí al lado. Pero este patio es colonial, data del siglo XIX, 1800. Era un ingeniero que vino aquí a poner orden en la hacienda y a crecerla. Mi abuelo la tuvo un tiempo, luego la pierde, y mi papá la compra hace 40 y tantos años y la encuentra prácticamente en ruinas. Entonces decidimos ir cómo rescatar la hacienda. Esta piedra estaba guardada, pues se sacó, se quitó la placa de cemento, se sembraron árboles, recuperando un poquito la huerta del patio central, que es este, ¿no? Y posteriormente, pues rescatar techo por techo. No había ningún techo. Y este es el patio principal, y sus corredores nos llevan a los secretos que guarda Santa Bárbara. Y un aroma de tierra fresca nos envuelve. Como en todas las fincas, el patio central constituye el corazón del casco. Aquí se concentraban la casa grande, las oficinas administrativas y de servicios, así como los accesos a los patios interiores. Este es el zaguán donde se localiza el despacho de la finca. El deterioro de la pintura da cuenta del tiempo. Aquí, los trabajadores recibían su jornal. Aquí, en la tienda de raya, era donde intercambiaban su jornal, su raya, por una ración de los productos que consumían y otros productos, como ropa y cosas para su vida diaria. Pues, aquí seguimos. Y ahora estamos en uno de los lugares más especiales que le da sentido a esta hacienda de Santa Bárbara, que es su capilla. Pues platícame. No, pues es una maravilla. Ya por sí sola habla, pero es un siglo XVII, tardío, principios del barroco, tú lo puedes ver, aunque como tú sabes, todas las construcciones llevaron un tiempo.
y fueron poco a poco. Sí. Quizás el decorado fue posterior, pero puedes ver estas grecas muy indígenas, habla de este sincretismo cristiano-mexicano. Arriba hasta puedes ver el símbolo del habla, un Quetzalcóatl, y arriba viene un ángel con un penacho. Ahí remata y corona la parte de este frontis de la capilla, que se le conocía como la riquita. Había una gran riqueza en esta... ¿La riquita? La riquita, sí. Estaba totalmente decorada y pintada. Ya después la saquearon. Inclusive aquí el medallón lo puedes ver que se lo llevaron. No podemos saber la fecha. Pero bueno, han pasado muchos historiadores y gente que sabe y la datan, ¿no? Es una joya del barroco mexicano, construida a mediados del siglo XVIII. Le sobresalen delicadas decoraciones en argamasa. Sus columnas salomónicas o entorchadas del portal presentan el fuste de forma helicoidal. Reciben ese nombre por la creencia de que así fueron las columnas del templo de Salomón. En el atrio, el árbol de izote contrasta con la fachada. La arquitectura de las ramas y la forma peculiar de sus hojas otorgan un toque especial al conjunto. Acentúa con mayor intensidad esa delicada fusión entre la naturaleza y la construcción humana que predomina en la hacienda. Una escalera de piedra conduce al campanario. Entre columnas, un ángel despliega sus alas al cielo. Haces de luz que atraviesan la atalaya redoblan sonidos detenidos por el tiempo. La inmensidad territorial constituyó la primera característica de la Nueva España. Ante los ojos de los hispanos, un espacio sin límites por conocer y dominar. Por favor, por favor. Bienvenido aquí al comedor. No, vaya, digamos que este es un comedor como de interés social. No. Por el tamaño, ¿no? Sobre todo. No, pues ¿qué les puedo decir? Estamos verdaderamente en un lugar. Yo no había entrado hasta este momento y, bueno, verdaderamente, pasé por la cocina, que es algo que tenemos que ver, y me invitó, ¿cómo se llama? Kombucha. Kombucha. No la tienen que probar. Es, ¿para qué les digo? Tienen que venir. Platícame del comedor. Claro. Pues bueno, aquí los pisos, cuando nos encontramos, no había pisos. Eran montones de tierra con árboles. Inclusive en esa esquina puedes ver cómo había un árbol ahí que ya había roto parte del muro, gran parte del muro. Y aquí pues quitamos estos árboles, pusimos el piso original que se tenía guardado, pero nos gustó mucho dejar la piedra aparente. Da otra sensación, comulgas con el muro, ¿no? Entonces está bien bonito. Manchones de humedad, diminutas filtraciones de agua horadan aquí y allá la dureza de la piedra. Un verdor intenso de lama desafía la solidez de las paredes. Las haciendas más favorecidas contaban con fuentes naturales de agua, arroyos, lagunas y manantiales. En otras existían elementos constructivos para la captación, almacenamiento y distribución del preciado líquido. El aljibe de Santa Bárbara, construido a finales del siglo XIX, fue utilizado para uso doméstico y para el ganado. Platícame del aljibe. ¿Cuál es su función? ¿Cuándo se construye? ¿Y este helecho o estas alguitas que tiene, para qué sirven? Sí, bueno, este aljibe se construyó. Si quieres, aquí te muestro un poco de la escalera en piedra. Todo está hecho a base de piedra para recolectar el agua de los techos de toda la hacienda. Tiene 7 metros de profundidad y fue más o menos en el año de 1889 cuando se construyó este aljibe. Mi papá encontró la piedra que se había caído de allá arriba y afortunadamente yo creo que tenía agua y no se lastimó, y es por eso que sabemos de la fecha. Ahora, pues el plan que tenemos es volverlo a rescatar, revivirlo. Es costoso. Como verás, ya tiene filtraciones. Sí. Pero tiene esta alguita que es muy buena porque purifica el agua. Nada más le hace falta movimiento. Y la idea es reutilizarla
pues en los baños para los huéspedes, para regar nuestras hortalizas, aquí en nuestro invernadero que tenemos, en nuestros sembradíos y para los animales. O sea, esta hacienda es un proyecto totalmente sustentable desde cualquier punto de vista que se le vea. Es la idea, alcanzar eso, la sustentabilidad. Y para los que vivimos ahí en la ciudad, que andamos todos los días a tiro de piedra, venir a un lugar como este es totalmente sano. Es otra vez convivir con la naturaleza y poder sentirnos otra vez y volver a nosotros mismos. No le saquen, vengan aquí a Santa Bárbara y pásense un fin de semana increíble. Muchas haciendas combinaron distintas actividades productivas. Santa Bárbara, con más de 5.000 hectáreas, fue una de ellas. Se les denominaban haciendas mixtas. El patio de trabajo y las trojes dan cuenta de su vocación agrícola. Cultivan maíz, trigo y cebada. Esta última, para el alimento de los animales. Santa Bárbara también se dedicó a la cría de ganado menor. Cabras, ovejas y cerdos animaron sus pocilgas y corrales. Pues es verdaderamente extraordinaria tu casa. Gracias, por favor. Gracias. Ándale. O sea que aquí viene uno y se queda uno en serio, ¿no? O sea, aquí está el billar, una sala muy confortable. Oye, estas son las habitaciones. Estas son las habitaciones. Casi en todas hay dos camas matrimoniales, sí, con elementos tlaxcaltecas, no nada más en el arte, sino, por ejemplo, esta zarape de Santana, por ejemplo. Pura lana. Pura lana. Los cojines, que también son de Santana. Entonces, procuramos que encuentres cosas de Tlaxcala. Este casco rescatado del paso del tiempo nos invita a realizar un viaje al pasado. Nos convoca a conocer la memoria que guarda en cada uno de sus rincones. Ahora vamos a conocer los temazcales. Platícame qué es un temazcal para aquellas gentes que están en este momento viéndonos que no sepan exactamente qué significa o qué es. Temazcal es un baño de vapor con piedras, pero a diferencia, porque esta misma tradición prácticamente la encuentras en muchas de las culturas del mundo. La diferencia es la concepción que tiene, que es el vientre de la madre tierra en México. Además de toda esta simbología que le dieron en los cuatro puntos cardinales, son cuatro puertas aquí en México. También hablas de los cuatro elementos: tierra, agua, fuego, aire, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, que es meter piedras calientes al centro del temazcal y poner agua y hacer vapor, ¿no? Bueno, es un diseño que junto con un amigo artista, Julio Martínez, lo diseñamos. Piedras labradas a mano. Sí. Recinto, esta piedra que estás viendo acá. Estos picos, que la gente me pregunta, es para poner materia orgánica o lodo, tierra, ajá, y que le vayan haciendo plantas. Ocupamos aquí una mezcla con baba nopal, cal, para hacerlo impermeable. Todos los elementos son naturales. Inclusive estos petates, que eran las camas antiguas, es para que te sientes y estés cómodo. No sientas el frío en el piso, ¿no? ¿Cuántas gente le caben aquí? Son 13, es para un 13. ¿13? Sí. ¿Y esto tiene, las 13 personas, tiene relación con la numerología? ¿O? Tiene relación con la numerología, sí. Sí, Huamantla está muy ligada al 13, fíjate. ¿Por? Porque, por ejemplo, tenemos una festividad que se llama Las Trecenas y solamente se da en mi pueblo, en Huamantla. Son 13 días de fiesta en el barrio de San Antonio. Entonces, tenemos la cancha 13. Mi mujer hizo unas... Tiene un congreso de foto. Sí. Un festival de foto que se llama Foto 13. Yo vivo en la habitación número 13. Entonces, bueno, ahí te puedo decir. Por aquí pasó la conquista hace 500 años. Por aquí, una altiva y hermosa mujer llamada Malinali, Malintzin, Malinche, Doña Marina, tendió puentes de comunicación entre dos culturas que hablaban diferentes idiomas, que pensaban y sentían distinto, pero que al cabo de 5 siglos de fusión pudieron descubrir las palabras que alientan a México. A los pies del campanario, aquella torre rememora la historia de Santa Bárbara, virgen y mártir que vivió en el siglo III en Asia Menor y que fue encerrada por su padre Dioscoro en un torreón
probablemente como ese, para evitar su contacto con la doctrina cristiana. Platícame de Santa Bárbara. Santa Bárbara. ¿Esta de qué época es? Esta es reciente, el nichito es antiguo, sí. Pero mandé a hacer, me encontré unos artesanos ahí en una feria de Jalisco y me la hicieron como morena. Yo les pedí que fuera una virgen morena con los símbolos que tiene Santa Bárbara, que es la espada, el cáliz y la corona con la torre. Aquí ahí tenemos una torre en la parte alta y la iglesia te dice que es de Santa Bárbara porque tiene tres ventanas. Era una princesa árabe, hermosa y encantadora. ¿Pero qué significan las tres ventanas? La Santísima Trinidad. Ella se convierte al cristianismo. Y el papa la manda a encerrar. No la mata, pero era el rey. La manda a encerrar en una torre sin ventanas. Pero como era encantadora, a los custodios los convence de construirle tres ventanas. Cuando el padre se entera de que ya le construyeron tres ventanas, ¿no? La manda a bajar, la arrastra en su caballo, desangrándose, la lleva ahí al monte, al cerrito más conocido, y había una piedra, la degolla. Al momento de degollarla, le cae un rayo. Y bueno, se vuelve santa. Y es la santa del trueno, de la tormenta. En los buques de guerra, la Santa Bárbara es donde guardaban la pólvora. Entonces, pero todo está ligado. Ahora mi temazcal está ligado a Santa Bárbara. Se llama Chicominé, que significa rayo en náhuatl, ¿no? Entonces, pues bueno, me doy cuenta que por alguna razón ha marcado este lugar, esta santa, esta virgen. Desde entonces, Bárbara se convirtió en santa y patrona de artilleros, soldados, mineros y de todos aquellos que trabajaban con explosivos, mismos que se emplearon desde esa torre y esos muros en contra de fuerzas invasoras. Santa Bárbara conserva el aura enigmática característica de las ruinas. Esta extraña sensación que proviene de transitar espacios en los que la fuerza de la naturaleza se funde con la solidez de su construcción. Aquella que revela la capacidad y talento del hombre para levantar murallas y castillos en medio de la nada. La hacienda se construyó en el siglo XVIII. La fachada principal, de aplanado blanco, delimita la construcción de una planta rectangular. Sus paredes, elaboradas con piedra, adobe y tabique, presentan un espesor de 70 centímetros. En los extremos de la muralla, torres coronadas por almenas le dan su carácter de fortaleza. Las torres funcionaron como punto de vigilancia y defensa, pero también permitían el control sobre las entradas y salidas de los productos, los animales y los trabajadores. La mayor parte de las batallas se libraron en el campo, donde los cascos de las haciendas resultaron excelentes lugares para el atrincheramiento de los grupos en pugna. Muchos hacendados adquirieron armas y fortificaron los cascos para defenderse de los ataques, especialmente en los dos siglos de nación independiente, en los que las intervenciones extranjeras se sumaron a luchas entre liberales y conservadores para implementar distintos proyectos de gobierno. Pese a los prolongados periodos de inestabilidad, las haciendas constituyeron un sistema de producción agropecuaria que funcionó durante más de 350 años. En torno de ellas, no solo se estructuró la vida del campo mexicano, sino que constituyeron el motor del desarrollo nacional. Pero ni los muros ni las torres impidieron la caída del sistema de las haciendas. Un sistema que creó desigualdades entre pobres y ricos. La figura del hacendado, amo y señor de hombres y tierras, propietario de la casa grande, contrastó con la del peón, desterrado y acasillado, y dueño únicamente de su jacal. Esta larga historia de disparidad y despojo se comenzó a escribir desde el inicio del virreinato. La inmensidad territorial constituyó la primera característica de la Nueva España. Ante los ojos de los hispanos, un espacio sin límites por conocer y dominar. Los cronistas relataban: hay tantas tierras baldías en este reino
que se desconoce si toda Europa tendría gente para ocuparlas, porque además no se le sabe fin. Todo o casi todo es despoblado. Para ir de la actual Ciudad de México a las lejanas minas de Parral, en el hoy estado de Chihuahua, las pesadas carretas tardaban de 3 a 4 meses. De ahí a Santa Fe, Nuevo México, el último punto del Camino Real, se requería de otro tiempo similar. El territorio era inmenso. No obstante, tomó solo 100 o 150 años después de la conquista para que las tierras tuvieran dueño, salvo algunos despoblados o zonas habitadas por chichimecas. El levantamiento campesino era inevitable. Pequeños grupos de indígenas y peones sembraron la tierra con fusiles. El movimiento se extendió por todo el país, Villa en el norte y Zapata en el sur. El apogeo de las haciendas llegaba a su fin. Luego del movimiento revolucionario y el reparto agrario, solo quedaron estos enormes cascos rodeados de un limitado número de hectáreas que rememoran una etapa de nuestro país. El misterio extiende su sombra verde sobre las construcciones. Las ramas de un árbol se expanden sobre la pared. Un muro se recarga en otro muro. El arco desdobla en infinita arcada su luz. Un pilar crece, se despliega en el pasillo. La luz de los corredores delimita su amplitud. Las haciendas están llenas de historias, de rincones y también de luces y sombras. Aquí estamos en la cocina y esta cocina, como todas las cocinas, tiene una intimidad que agradezco que nos permitan pasar, porque es uno de los lugares más santos que hay. Es el punto de reunión casi en la mayoría de las casas mexicanas, donde se hace el momento más íntimo, el momento más orgulloso, el momento más amable, siempre es la cocina, ¿no? Puede uno comenzar en la sala, en el comedor, pero termina uno siempre en la cocina. Procuramos que todos los ingredientes pues sean de Tlaxcala, mucho maíz, obviamente, hacemos tortillas, ahí puedes ver el comal, frijolitos de la olla, en este caso express. Pero básicamente es vegetariana. Normalmente, pero tenemos hoyos para barbacoa. Pero ustedes, todo lo que con lo que trabajan aquí se produce aquí. Estoy viendo aquí unas peras y cuando estábamos, ¿no?, en el patio, hay un árbol maravilloso con unas peras hermosísimas. Hacemos nuestro propio pan. Tenemos una máquina que hace pan. También le ponemos semillas. Entonces, la verdad es que la gente disfruta mucho tanto el desayuno. Tenemos estas cazuelas que ves ahí. Hacemos unos huevitos en cazuela que les llamamos huevos Santa Bárbara, que llevan una tortilla, huevitos estrellados, una ramita de albahaca, frijoles de la olla alrededor, crema y queso. Los quesos son muy ricos también aquí. Pues amigos, para todos los que gustan de toda esta variedad de productos orgánicos y los que no son carnívoros, está increíble para que vengan aquí. Pues estamos aquí en la parte alta de la capilla junto a esta maravillosa torre. Increíble. Platícanos. ¿Qué significa Santa Bárbara aquí en el estado? El estado. Pues Santa Bárbara está reflejada. Este es el icono de la hacienda. Tiene estos ángeles indígenas que tú puedes ver acá. Pero también este torreoncito es Santa Bárbara, porque tiene 3 ventanas, aunque las ves actuales porque las modificaron, pero este lado oriente no tiene ventana, si te das cuenta. Sí, no. Entonces tiene otra vez 3 ventanas que corresponde con lo que tú ves aquí en la torre, ¿no? Pero bueno, destacan las vistas increíbles a los cerros y a la sierra de Tlaxcala que tenemos aquí al lado derecho y la cercanía con el bosque de la Malinche o Matlalcuayet, ¿no?, que es aquí enfrente. Las espléndidas nubes de Tlaxcala coronan la serranía. Únicas, volátiles, corpóreas revientan en el azul marino contra arrecifes montañosos. La azotea del campanario nos regala una vista sin igual. En medio de este paisaje,
que parece emerger del pincel de don José María Velasco, el volcán de la Malinche, el volcán de la Falda Azul, evoca la larga ruta del pueblo mexicano. Dense un tiempo, piénsenlo bien, vengan a Santa Bárbara, platiquen con don Javier, váyanse al Temazcal y después hablamos, ¿no? No, qué bonito. Sí, los esperamos.